Hola, qué gusto saludar a mi gente hermosísima de Mexicanos por España, a ti, mi estimado Toño, y a todos nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su life coach, experta en bienestar funcional, quien los abrazo con muchísimo cariño desde Madrid como cada semana. Hoy quiero hablar del merecimiento, sí, ya que es la puerta para recibir todo lo que deseamos en este mundo. Así que para entender mejor el por qué merecer algo, hay que comprender la magnitud que tiene el sentirse merecedor de las cosas. El sentir que mereces algo involucra dos grandes áreas que tienen directa relación con tu crecimiento personal y con la vida que deseas tener: el merecimiento y la autoestima, convirtiéndose en el binomio perfecto. Ya que cuando dices me lo merezco, estás trayendo seguridad y certeza que lo que deseas es para ti. Las personas con una autoestima sana se sienten merecedoras de todo lo bueno, por lo tanto no aceptan menos de lo que creen merecer y no se conforman con menos, por supuesto, ya que están convencidos que el merecimiento, la abundancia y la prosperidad les ayudan a vibrar alto, porque los colocan en una posición en la que dicen, yo me merezco todo lo bueno. En verdad, tener la certeza de merecerlo hace que atraigas más rápido lo que deseas, convirtiéndote en eso que deseas atraer. Recuerda, recibes siempre invariablemente lo que crees merecer. Así es que aprende a recibir y cree que mereces todo lo bueno y el universo te dará todo por ser tu derecho divino. Para sanar tu merecimiento y sentirte valorada o valorado, es necesario hacer un cambio interno respecto a cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. No se trata de convencerte y repetirte todos los días que mereces algo si así no lo sientes, porque estarás proyectando confusión. Ten en cuenta que para entender la certeza del por qué mereces algo, dicho merecimiento debe estar en sintonía con lo que sientes. Si no sientes que mereces algo a pesar que te repitas mentalmente que sí te lo mereces, pues no llegarás jamás a lo que deseas. Por ello, te invito a hacer un cambio interno que te permita sentirte merecedor o merecedora. Puedes empezar con mirarte al espejo todos los días y después de decirte te amo tres veces, dite merezco tener relaciones amorosas y lo acepto ahora. O merezco ser saludable y lo acepto ahora. Y puedes ir agregando frases de tu imaginación como ahora entro a un nuevo espacio en la conciencia en donde me veo de forma diferente. O qué tal el yo merezco vivir cómodamente y prosperar. O yo merezco la alegría y la felicidad. O qué tal esta del universo está más que dispuesto a manifestar mis nuevas creencias y yo acepto la abundancia de esta vida con alegría, placer y gratitud, porque me lo merezco. Lo acepto y sé que es verdad. El merecimiento es esa sensación que viene muy dentro de ti, en la que sabes y tienes la certeza de lo que vales. Así es que te invito a desarrollarlo y tomar el protagonismo de tu vida ahora mismo. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar suscribiéndose a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones, donde les doy las herramientas para crear su tablero personal de vida, desde donde podrán elegir en todo momento lo mejor para cada uno de ustedes. Ahora volvamos con Toño a cabina. Adelante.